y en su sección, ah, pero no son un grupo de odio, tenemos un muy bonito, pacífico y en contra de la violencia cartel de una marcha feminista en contra de Javier Milei, candidato con muchas posibilidades de ganar la presidencia de Argentina. Quitando el hecho de que esta banda quieren que el Estado les pague todo, que recurren al Estado, al menos en países donde pueden, como España y Argentina, para callar y censurar disidentes, que buscan que el Estado sea el encargado de educar a sus hijos y que además tienen ministerios pagados por el Estado, bueno, por los contribuyentes, o sea, quitando la enorme progresión de que esta banda te acusa de fascista mientras personifican la máxima fascista de todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, de Mussolini, en su cartel te ponen a Javier Milei así, como si se lo hubieran encontrado en un puente de Tamaulipas en México. O sea, una apología a desvivir a una persona porque sus ideas políticas son distintas a las de ellas. Y te dicen facho a ti. Ojo que aquí hablamos de feministas argentinas. El hecho de que digan, ay, es que no quiere decir matar literalmente, es un pretexto que ellas mismas ya se quitaron. Es muy gracioso cómo esta banda te dice que los chistes de un comediante son cultura femic y que propician el asesinato, pero la muy obvia apología a desvivir gente es perspectiva de género. Ah, pero no son un grupo de odio, ¿eh?